Gente, bienvenidos a un nuevo video y bueno, hoy quiero compartir con ustedes en cómo crear una etiqueta de envío en Mercari. Y bueno, como pueden ver, estamos en la página principal de Mercari y quiero comentarles que hay dos maneras en que pueden utilizar para crear la etiqueta de envío. Y como pueden ver aquí donde dice inbox y profile, esas dos son las maneras que pueden utilizar para meterse ahí y buscar la etiqueta de envío para descargarla. Bueno, entonces lo primero, nos metemos acá en inbox y como pueden ver también se puede recrear la etiqueta de envío. Si aún no les ha llegado en el correo electrónico, ustedes le pulsan ahí donde dice recreate y allí luego que usted le pulsen ahí, ellos mismos le van a enviar una etiqueta de envío a su correo electrónico. Entonces, como les digo, si aún no les ha llegado la etiqueta de envío a su correo electrónico, ustedes pulsan en recreate y ahí ellos le vuelven a recrear otra etiqueta de envío. Y la otra manera, nos metemos en profile, es la otra manera que también podemos utilizar, y ahí donde dice selling le puchamos ahí y como pueden ver aquí está la otra manera. Los dos artículos que he vendido, también ahí puedo apretar y va a salir para que recree la etiqueta de envío si es que aún no me ha llegado a mi correo electrónico, porque como normalmente cuando se hace una venta, ellos mismos al instantáneamente le envían una etiqueta de envío a su correo electrónico. Pero si no les ha llegado, pueden recrearla, solo le pusieron en recreate y listo. Bueno, les voy a dar una probadita para que vean cómo es que se puede recrear. Venimos y le damos en recreate para que recreen la etiqueta de envío. Le puchamos ahí y listo. Y miren, aquí nos dicen que nosotros estamos generando la etiqueta de envío y que chequemos nuestro email, nuestro correo electrónico, y en unos minutos nos va a llegar. Bueno. Esperamos a que nos llegue y como ven, ahí ya llegó el correo. Le damos acá y como pueden ver, ahí está la etiqueta de envío que ellos me han enviado por correo electrónico. Le puchamos y ya estoy aquí. Listo, ya estoy en mi correo electrónico. Le damos para abajo. Muy bien. Y bueno, aquí donde dice Print Shipping Label, le apuchamos ahí para que podamos descargar la etiqueta. Le apuchamos ahí y esperamos unos minutos, unos segundos. Y ahí pueden ver arriba la palomita que está arriba y eso significa que ya se descargó. Luego venimos y bajamos. Y como pueden ver, ahí ya está descargada, le apuchamos para poder entrar, para imprimirla ya. Bueno, como pueden ver, aquí está la etiqueta de envío. Le damos donde están los tres puntitos, en la parte de arriba. Y tienen que tener lista su impresora. Tienen que asegurarse de que esté encendida para que todo les vaya perfecto, les marche bien. Le puchamos los tres puntitos. Y donde dice imprimir, luego esperamos y como pueden ver aquí en la parte de arriba donde está el círculo verde con el dibujito de la impresora, le puchamos ahí y listo. Mi gente, eso es todo. Tienen que asegurarse de tener su impresora encendida y con el papel dentro para que a la hora de imprimirla esté todo listo. Bueno, mi gente, eso ha sido todo y espero que les sirva de ayuda. Así como cuando yo inicié también busqué mucha información y para que encontré, gracias a Dios, el internet y me funcionó. Entonces yo quiero compartir con ustedes de mi experiencia que he aprendido para que no se les dificulte mucho, ya que sé que cuando uno es principiante, pues se le dificulta un poco.
Entonces, mi gente hermosa, espero que este video sea de su ayuda. Y no olviden darle like si les gustó, compartir y suscribirse para seguir subiendo más videos como este. Chao, que mi Dios me los bendiga. Bye.